Hola a todo el mundo. Hoy vamos a hacer un bizcocho de yogur y limón con la freidora sin aceite o de aire, como queráis decirle. Sale espectacular, por favor. Vamos a hacer el bizcocho de toda la vida de 3, 2, 1 con un yogur, pero le vamos a poner también, si no tenéis mambo, ralladura de limón, y si tenéis mambo, lo vamos a hacer glass con el azúcar. Veréis qué pasada. Vamos a montar la mambo, ingredientes y empezamos. Ingredientes muy sencillos: un yogur natural sin azúcar. Yo utilizo los del tarro de cristal, pero sirve cualquier yogur normal. Y si tenéis un yogur de limón, también lo podéis poner. Dos yogures de azúcar. Un yogur de aceite de girasol. Si lo queréis poner de oliva, poner de oliva suave. Si no, va a saber muy fuerte. Ahora, si os gusta el sabor fuerte, eso adelante. Tres yogures de harina. Y es que como tengo yogures de estos que gasto, pues la verdad que los tarritos los tengo. Así que tres huevos. Yo voy a poner piel de limón. Quien no tenga mambo y lo quiera hacer de forma tradicional, pues que raye un poquito de limón. Y un sobre de levadura tipo royal. No necesitamos nada más. Vamos a abrir. Voy a coger la jarra y con cuchillas. Y lo primero que voy a hacer es poner todo el azúcar, los dos vasitos de azúcar y la piel de limón. Y lo voy a hacer glass. Quien lo haga de forma tradicional, este paso no lo tiene que hacer. Y voy a ponerlo unos segunditos a velocidad 8. Vamos subiendo. 9 y 10. Que se queden bien para que no queden trocitos. Perfecto, fijaros. Queda totalmente pulverizado. Y el olor es maravilloso. A mí el olor me encanta. Vale, quien lo haga con unas varillas o de forma normal, pondrá los tres huevos. Vamos a ir poniendo los huevos. Un huevo. Dos huevos. Menos mal que lo hago aparte porque me ha caído la cáscara. Si no, me habría caído dentro. Por eso los partimos siempre fuera. Y tres huevos. Voy a coger una espátula y voy a poner el tercer huevo. Vale, y ahora vamos a poner 4 minutos, pues da igual que sean 4 con 17, y lo vamos a poner a velocidad 4 y que nos lo esponje. Ya está terminando, vamos a abrir. Y vamos, lo tenemos esponjadito y fenomenal. Ahora vamos a poner el yogur. Esperaros que me voy a pegar con él ahora. Vamos a poner el yogur. Con la espátula se rebaña de maravilla. Lo rebañamos bien. Y lo tenemos. Un poquito queda aquí. Vale. Y este para lavarlo, que yo los guardo. Y va muy bien. Vale, vamos a poner el yogur y vamos a poner el aceite. Ah, sí. Y ahora le vamos a dar 1 minuto también a velocidad 4. 1 minuto, velocidad 4. Ahí. Ya ha terminado. Abrimos y vamos a poner la harina.
1, 2, he utilizado harina de trigo normal, ¿eh? Y 3. Pondremos el sobrecito de levadura. Y le vamos a dar un golpe de turbo. Abrimos. Y ya lo tenemos. Vale. Voy a dejar la jarra aquí. Voy a quitar esto y voy a poner la freidora de aire. La tengo aquí. Vamos a precalentarla. 5 minutos. Y la vamos a precalentar, perdón, abajo, a 165 grados. Que nos vaya precalentando. Mientras, yo voy a coger el molde. Para que lo veáis. Voy a ponerle aceite desmoldante. Y le podéis poner un redondel de papel de horno, de lo que queráis. Yo voy a poner el redondel que tengo de la olla GM que utilizo, que es de 20 centímetros, igual que el molde. Le voy a poner un poquito por encima y vamos a poner la masa del bizcocho. La removemos y fijaros qué esponjosa y qué rica ha salido. Ponemos toda la mezcla y ala. Le vamos a dar unos golpecitos en la encimera para que salgan todas las burbujas de aire. Y vamos a esperar a que se precaliente la freidora. Como veis, ya ha terminado. Vamos a sacarlo. Vamos a poner dentro el recipiente. Cuidado, no os queméis. Entra perfecto. Y vamos a meterlo. Y vamos a programar. A 160 grados, perdón, 45 minutos. A 160 grados. Así. Y que se haga solito. Es una gracia. En un momento se va a hacer el solo. Me he equivocado. Son 150 grados, ¿eh? No 160. Poner 150 grados, 45 minutos. Faltan 8 minutos. No abráis nunca antes de que hayan pasado por lo menos 30 o 35 minutos para que no se os baje. Voy a abrirlo para comprobar. Fijaros qué pintaza. Y lo que voy a hacer es ponerle un poquito de azúcar por encima ahora. A ver si puedo abrir el bote. Y le voy a poner un pelín de azúcar por encima. Así. Y lo voy a volver a poner. Y que termine sus 8 minutos que le quedan. Terminado. Vamos a abrirlo solo para verlo. Fijaros qué pintaza. Vamos a dejarlo un poquito así entreabierto. Y que se quede 5 minutitos o así. Y luego ya lo sacamos. He hecho pintaza y no lo he comprobado. Pero vamos, es que ya lo he hecho más veces y está... Y sale limpio. Vamos a dejarlo y que enfríe un poco ahí y así no se bajará tanto. ¿Sabes qué pintada tiene? Aún quema un poquito, pero bueno, ya se puede coger. Y lo que voy a hacer es ponerlo a enfriar y lo desmoldaremos. Y veréis qué bueno está.